porrazos, él se defendió devolviendo un golpe a un policía que le pegaba. Después se acercaron otros compañeros para llevárselo y calmar las cosas. Y lo hicimos porque sabemos que estas imágenes benefician sobre todo a la policía, a los medios que nos criminalizan y a los políticos que quieren rentabilizarlo. Las imágenes en los medios de comunicación policial siempre tienen sesgo racista y clasista. Se nos presenta... Cuando las imágenes que se están emitiendo donde un compañero golpea a un policía, hay que aclarar que está cortado o editado. No sacan la primera parte, que es cuando los policías golpean duramente a nuestro compañero que salga del metro. Del sindicato creemos que la violencia no resuelve a los problemas sociales, los agrava. Y también creemos que la policía tiene muchos medios y poder para ejercer y promoverla. Ningún martero es prisa, ningún martero es prisa, ningún martero es prisa, ningún martero es prisa. Nosaltres no som violents, nosaltres no som agressius. Aquestes persones només els va bé provocacions que fan cada cop que estem a punt d'entrar a l'estiu. I nosaltres no caurem més en aquestes provocacions policials. Demanem la llibertat per Sidi, demanem la llibertat és per Sidi perquè si no ho posen a llibertat, aquesta manifestació seguirà cada dimarts. No somos el problema, ni tenemos problema con la población. Encontrar un camino que nos une es mejor y más rentable que sembrar el odio entre nosotros y los españoles. Es importante, compañeros, que todos los que han sido invisibles durante muchos años hoy empiecen a hablar y empiecen a denunciar esos golpes, esas torturas, esa violencia que viven de manera cotidiana y que efectivamente a ningún medio de comunicación le importa. Tenemos que romper con esa idea de que los inmigrantes somos ladrones, de que somos criminales, de que venimos a saquear este país y venimos a hacer daño. Nosotros venimos aquí a trabajar, a ganarnos la vida de manera digna. Y un ejemplo claro son los manteros, por eso decimos que ni ladrones ni rateros somos dignos manteros. Muchas gracias. Y si alguien quiere compartir este espacio, para eso está el micrófono, alguien por ahí, yo veo muchas caras, compañeros, quien quiera venir a compartir su rabia, su dolor, su indignación, para eso está este espacio.